Pixel Headbangers, en esta ocasión tenemos en la reseña el demo Eterna Desgracia de Averno, así que quédense. Como bien escucharon, vamos a hablar de este material que lleva por título Eterna Desgracia. Es de una agrupación originaria de Tampico, Tamaulipas, la cual lleva por nombre Averno. Les voy a ir platicando sobre este disco, la parte musical, la parte lírica, para que tengamos un panorama amplio de qué estamos hablando. Antes les cuento sobre esta banda Averno, la cual inicia oficialmente en 2018 un proyecto que empieza a trabajar Fede Medina, quien es el vocalista y guitarrista de esta agrupación. Sin embargo, se tuvo que poner en pausa este proyecto y es hasta este 2021 que nuevamente lo retoma, se pone a trabajar en la parte lírica, la parte musical. Posteriormente ingresa a un estudio a realizar la grabación justamente de este demo y un poco más adelante es cuando ya se conforma la banda como tal. Actualmente la alineación de Averno son Fede Medina en guitarra líder y voz, Víctor Medina en guitarra rítmica y segunda voz. En el bajo está Ricky y en la batería se encuentra Gori. Ellos son Averno, muy buena agrupación. Hay que estar atentos a sus presentaciones. De hecho, van a tener una en noviembre allá en Tampico, Tamaulipas, junto a paracoxidioidomicosis, proctitis, sarcomucosis. Así que estén muy al tanto de lo que va a estar realizando esta excelente agrupación. Les voy a hablar de lleno ya sobre este disco, el cual consta de 4 tracks. El primero de ellos lleva por título Limbo. Este material tiene mucha referencia hacia esa obra llamada La Divina Comedia de Dante Alighieri, sobre todo en la parte de lo que viene siendo el infierno. Para quienes han leído justamente esta obra literaria, recordarán que el primer círculo de los 9 que retrata justamente esta obra es justamente el limbo. En este primer track realmente plasman perfectamente este concepto del infierno. Aquí en este tema vamos a encontrarnos con algo desolador, mucho misticismo, por momentos hasta desesperación. Es un tema acústico en sí, pero trae un acompañamiento como de viento, le da bastante oscuridad a este track. Tiene una duración de más de 4 minutos, pero realmente es muy bien trabajado y es un puente para el segundo track, el cual lleva por título Malefactores Carnales. Es un excelente tema, finaliza la parte del intro y se suelta todo el blast beat, toda una rabia ahí contenida de esta banda, muy buenos gritos, el gutural, qué decir de Fede Medina, realmente muy claro, y son temas en español, los riffs son totalmente violentos, qué decir de ese bajeo, y me encantó el doble pedal de la batería. De hecho, así finaliza, con un doble pedal a toda velocidad, y poco a poco ahí se va perdiendo en un fade out. En este track la lírica refiere al segundo círculo del infierno, en el cual se encuentran todas aquellas almas de quienes fueron pecadores, en este caso referentes a la lujuria. Está hablando justamente del tormento que están pasando en este segundo círculo. Realmente es un tema brutal. El tercer track lleva por título Eterna Desgracia. Es un tema que tiene muy buenos cambios de ritmo, muy buenas guitarras, el blast beat, qué decir. Las transiciones son bastante bien hechas. De hecho, la parte inicial es un tanto semilenta, pesada, y de repente se torna en un tema absolutamente brutal. Les va a recordar a quienes son seguidores de bandas como Cannibal Corpse, como Malevolent Creation, Sinister, Morbid Angel. Trae como que esa escuela, pero un sonido muy actual. Este tema está hablando de esas personas encargadas de realizar hechicería, brujería. Hay mucha maldad en sí, atan a otras personas y todo lo están ofreciendo en nombre de Satanás. Es un tema que tiene por momentos cierto toque bastante oscuro,
Esos cambios de voz, de repente vamos a encontrarnos con voces limpias y eso le va a dar como que un toque ahí medio siniestro. Funciona perfectamente. ¿Qué decir del cuarto track? Este lleva por título Cosito. Está hablando aquí del noveno círculo del infierno, en el que se encuentran sepultadas bajo hielo las almas de las personas que en vida fueron traidores. Este hielo lo crea Lucifer con su aleteo, se convierte en un lago y según depende, ahora sí que el grado de pecado, bueno, estas almas están unas más sumergidas que otras. Aquí en este tema nos vamos a encontrar en la parte musical con un intro no brutal, demencial, muy buenos gritos, cambios de voz, muy buenos coros y otra vez vamos a escuchar esas voces limpias. Realmente funciona perfectamente cómo fueron adaptando, bueno, en este caso fue de Medina, cómo fue acoplando esas voces, cómo fue estructurando el tema y la parte musical con ese blast beat al inicio, meterle, insisto, esos gritos. Pero además se convierte en un tema por momentos semilento, con mucha fuerza, gracias también al doble pedal de la batería. Realmente me sorprendió bastante este disco, lo recomiendo ampliamente. Les voy a compartir las redes sociales de esta agrupación por si quieren adquirir este material. También les voy a compartir el link de YouTube, donde también pueden escuchar este material. La recomendación de siempre es adquieran su material en físico, siempre hay un plus. Les voy a mostrar el arte de este disco. Seguramente quienes estén un poco ahí clavados en esta literatura del infierno de Dante, esta imagen se les va a hacer muy familiar. Corresponde a una imagen que refiere justamente a ese último tema, Cosito, que es ese lago de hielo, es decir, es Lucifer con esto que es hielo, y aquí se alcanzan a ver, por aquí están las cabezas de Virgilio y Dante, justamente en ese andar en el infierno. Esta ilustración la realizó Francesco Scaramuzza. Ahí está, para que lo puedan ver más de cerca. El sublimado del CD corresponde ya a una de las imágenes épicas de Gustave Doré, justamente para la Divina Comedia. Ahí está. Si no me equivoco, esta imagen corresponde cuando se encuentran con un arzobispo o algo, justamente en este lago, que era Hugo. Ya no me acuerdo bien, pero quienes se acuerden ahí comenten justamente a qué imagen corresponde esta ilustración. Y en la parte posterior aparece otra imagen de Gustave Doré, referente justamente a la Divina Comedia. Dentro del bootlet, bueno, vamos a encontrar lo que son los temas. Ahí están. Aquí está el buen Fede Medina. Ahí está el último track. Y aquí en los datos, bueno, aparece agradecimientos especiales a todos los que hicieron posible este proyecto. El Averno es hoy. Hay que decir que esta agrupación, su concepto es justamente hablar de temas referentes justamente al infierno. Aquí aparece el tracklist. Y este material fue grabado, mezclado y masterizado Aldebarán MD Producción, estudio de grabación protegido por las leyes, música y letras por Fede Medina, Tampico, Tamaulipas, México 2021. Insisto, es un muy buen material, me sorprendió bastante. Yo le agradezco a Fede Medina por compartirnos este material con todos los Mexa Headbangers. Insisto, si lo ven, adquiéranlo, si no directamente en la página de esta
agrupación. ¿Qué les pareció esta reseña? Espero les haya gustado. Quiero agradecer a todos los Mexa Headbangers por estar presentes en estos videos que estamos subiendo, entrevistas, reseñas. Así que estén al tanto del canal, por lo cual nuevamente hago esa invitación de que todos aquellos que aún no estén suscritos al canal, es momento de que le den clic al botón de suscribirse, activen la campana de notificaciones y de esa forma no se van a perder ninguno de los programas, insisto, que estamos subiendo constantemente para todos ustedes. Con esto me despido, Mexa Headbangers. Mi nombre es Fer. Cuídense mucho y nos vemos pronto, porque recuerden que viene más metal mexicano.